Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, ahí por el año 1944, y el 14 de octubre, en un pequeño pueblo medieval al sur de Italia, Lorenzana, nací de una familia numerosa. Mi padre era un comerciante, mi mamá ama de casa, 9 hermanos. En el pueblo, la vida después de la guerra, como podrán imaginarse, era muy dura, muy difícil. Pero gracias al ambiente sereno de la familia y del mismo pueblo, pasé una infancia muy tranquila, muy feliz. Terminada la primaria, no había cumplido todavía 12 años, recuerdo que pasaron por mi pueblo unos misioneros, quienes comenzaron a preguntar a unos chicos, los que estábamos sobre todo en el ambiente de la iglesia como monaguillos, si nos gustaría ir a estudiar a un aspirantado, un seminario menor, llamémoslo así. Yo entonces le conté a mi mamá esa situación. Ella me dijo que iba a preguntar a mi papá. Mi papá no fue, al parecer no estaba de acuerdo, porque dice, 11 años, ¿dónde va a ir este muchachito? Y entonces me dijo, no, espérate cuando sea más grande. Pero el tiempo pasaba y yo volví a insistir con mi madre. Al final ella optó por consultar al párroco de un pueblo cercano que era muy amigo de ella, don Teodosio, y este padre había estudiado con los salesianos. Y este le dijo, no se preocupe, yo voy a encargarme de hablar con los salesianos de Turín para que reciban a su hijo, y había otros compañeros míos también del pueblo que querían ir al seminario menor. Por eso que logró convencer a mi padre, solo que una tarde me llamó, bastante seria, me dijo, hijo, pero has pensado, tú eres muy pequeño, has pensado realmente qué es lo que quieres. Yo le dije, yo quiero ser sacerdote. Entonces ella convenció a mi padre para que me dejara hacer esta experiencia. Así que un día, 29 de septiembre, partimos hacia Turín, unos 8 muchachos, y llegamos, después de hacer 24 horas de tren, más de 1000 kilómetros, llegamos al aspirantado de Bagnolo, a unos 45 kilómetros de Turín, donde Don Bosco había iniciado su obra. Los 5 años de aspirantado en Bagnolo pasaron rápidamente. La vida en un colegio salesiano es siempre así. Alegría, estudio, prácticas religiosas, paseos, teatros, música, en fin. Ahí comencé a conocer a Don Bosco, me enamoré de la vocación salesiana y cuando estaba por terminar mis estudios, los 5 años de secundaria, el director nos propuso al grupo de los que terminábamos si queríamos hacer la solicitud para ir a la misión. Era la costumbre en aquel tiempo. Yo lo estuve pensando, paseando un día arriba y abajo por el patio. Al final dije, bueno, si el Señor me llama, yo también quiero ir. Hice la carta. Tuve que pedirle permiso nuevamente a mis padres. Mi papá, como siempre, poco se resistía a esta idea de dejarme ir. No había cumplido todavía los 17 años. Finalmente, tal vez convencido por mi mamá, siempre es el trabajo de la madre que ama a sus hijos, pero también respeta la vocación que Dios les ha dado, me dieron permiso. Y así, el 2 de octubre de 1961, con otros 3 compañeros, me subí a un barco que estaba dirigido para Panamá. Y llegamos a El Salvador el 27 de octubre de 1961. Ahí comenzó mi aventura americana. Mis primeros años en El Salvador, diríamos que me fueron tropicalizando poco a poco. La cultura europea con la cultura americana llegaron a ser una simbiosis muy hermosa y comencé a sentirme entonces realmente centroamericano, salvadoreño. El estudio y el trabajo se iban alternando. Nuestra formación siempre tomaba en cuenta el lema de Don Bosco, trabajo y templanza. La filosofía era nuestra materia más importante, la pedagogía. Así nos íbamos preparando para ser educadores. Entre las experiencias de trabajo más hermosas que recuerdo fue
la que realicé con un compañero alemán en el año 1964, cuando estuvimos montando el carrillón de la torre de la iglesia María Fiadora del Ruf, 35 campanas que constituyen realmente un hermoso modelo de lo que es música a través de campanas. Así me fui empapando de nuestra cultura salvadoreña, me fui haciendo salvadoreño. En el 1965, el Instituto Filosófico Salesiano, que funcionaba en el Instituto Internacional Don Rúa, fue trasladado a Guatemala. Y comenzamos a estudiar el último año de filosofía con mis compañeros allá en Guatemala. Terminado ese año, mis superiores me enviaron a Nicaragua, al Colegio Salesiano de Granada, para comenzar mi experiencia como educador, como nosotros lo llamamos tirocinante, aquel que hace una práctica docente con jóvenes. El Colegio Salesiano de Granada tenía unos 800 alumnos, de los cuales 150 eran internos. Mi vida entonces se fue como mezclando con esa experiencia maravillosa de convivir con muchachos, diríamos, las 24 horas, porque durante el día dando clase y luego el resto de la jornada, en la noche, estar acompañando a los jóvenes en sus recreaciones, en el estudio y en otras actividades deportivas, recreativas. Me hice, como dice San Pablo, todo para todos. Esa fue mi experiencia que duró 3 años y terminó en el año 1968. 1969, dejo Nicaragua y vuelvo a Guatemala para iniciar mi formación teológica. 4 años de estudio de teología para prepararme a la ordenación sacerdotal. Durante este tiempo, 1970, en el mes de junio, me llegó una noticia muy triste. Me comunicaron que mi papá había muerto. No pude viajar a Italia. En ese momento, entonces, me recogí solo en mi cuarto y ahí comencé a recordar mi infancia, los años pasados junto a mi padre. También los momentos emotivos, dolorosos de distanciarme de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Cuando tenía 11 años me fui al seminario. Cuando él llegó a mi colegio para ver el momento de la vestición, que se llama, cuando recibí mi sotana como clérigo. Y el momento todavía más emocionante, cuando él me abrazó y me dijo: hijo mío bendito, que Dios te acompañe siempre. Luego, la última vez que lo vi en el puerto de Nápoles, cuando estaba yo en el barco para salir para América, ahí nuevamente ese momento emotivo del barco que se iba alejando lentamente hacia alta mar y ellos se iban haciendo cada vez, mi papá y mi mamá, cada vez más pequeños. Me habían preguntado, dijo, ¿cuándo te volveremos a ver? Yo le dije, no sé, papá, tal vez unos 5, 7 años. Pasaron 11 años antes de volver. 11 de julio comencé a prepararme para mi gran momento, la ordenación sacerdotal. Y el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, llegó el momento en que culminaba mi carrera de formación como sacerdote. El arzobispo de Guatemala, Monseñor Quesada Toruño, me impuso las manos y con eso llegó a ser yo sacerdote de Cristo para siempre. Mi lema sacerdotal, mi alegría es hacer tu voluntad, quiere ser un programa de vida para mí. Quiero demostrar que mi opción ha sido una opción libre, una opción llena de alegría, porque quiero hacer ver a los jóvenes que servir a Jesús, servir a Dios, nos llena de mucha alegría. Hacer su voluntad, ese sueño y el compromiso de toda mi vida. Después de la ordenación sacerdotal, en octubre de 1972, luego de 11 años de ausencia, pude volver a Italia,
volver a abrazar a mi mamá. La ausencia de mi padre, evidentemente, era un vacío. Pero la alegría de encontrarme con todos mis hermanos, celebrar la primera misa en mi pueblo, esto compensó ese vacío que dejó mi papá. Terminadas las vacaciones, volví a Guatemala, inicié mi trabajo pastoral en el Colegio Don Bosco, donde había más de 2.000 jóvenes. Un año después, ya los superiores me volvieron a mandar al teologado para dar clase en el teologado durante los años 74 y 75. Al final del 75, quisieron que fuera a estudiar a Roma una especialización en teología pastoral con orientación catequética. Después de 3 años de estudios en Roma, nuevamente a Guatemala para dar clases en el teologado. Y en el año 80 volví nuevamente a Europa, a Lyon, Francia, para un curso de 4 meses de comunicación social. Años difíciles los de Salvador, los de los 80. Años de conflicto, años de muchos sacrificios para la gente que vivía la terrible situación de la confrontación entre el ejército y la guerrilla. En esos años, la juventud se sentía muy insegura. Por un lado, podían caer como servidor del ejército, o por otro también, podían enrolarse en la guerrilla. Por eso que los grupos juveniles fue una de nuestras opciones para darle confianza a los jóvenes, para decirles que hay una posibilidad de pensar en un Salvador con paz, con más justicia. El trabajo con el grupo juvenil nos llevó a promover unos programas que habían nacido en Estados Unidos, luego fueron a Perú y de Perú a Panamá y de Panamá los trajimos aquí en Salvador. Programa de Eje, Escoge, N. Eje que significa Encuentro de Jóvenes en el Espíritu, Escoge, que es para jóvenes y adultos, y N, Encuentro de Niños en el Espíritu. Estos programas todavía siguen ahora, han pasado miles de jóvenes haciendo esta experiencia que les ha dado un sentido a su vida. Han descubierto nuevamente el valor de ser verdaderamente cristiano, de encontrarse consigo mismo, con Dios y con los demás. Después de estos años también tuve la oportunidad de dar clase en el Seminario San José de la Montaña y en el 84 comenzamos a pensar con Monseñor Di Pietro y otros salesianos y laicos en la posibilidad de fundar una universidad salesiana en El Salvador. Pensamos entonces desde el 84 en la Universidad Don Bosco. En el 85 ya teníamos listos los estatutos y comenzamos las actividades, en enero del 85. En el Don Rúa y en el Ricardones se iniciaron las clases, pero nos sorprendió en el año 86, 10 de diciembre, el famoso terremoto, que dio un nuevo rumbo a toda nuestra vida e historia salesiana. Muchos colegios de los que tenemos, varios colegios de los que tenemos en la capital, Don Bosco, Ricardone, la Escuela de Domingo Sabio, quedaron seriamente dañados por el terremoto. Comenzamos a pensar dónde podríamos encontrar otro lugar para construir una nueva obra y así consultando, pensando, mirando, finalmente decidimos venirnos a Soyabanco. Un municipio enorme, más de 500.000 de habitantes, donde vivía muchísima gente de clase pobre. Fue entonces ese nuestro nuevo campo de misión. Aquí nos venimos, en el año 88 se bendijo el terreno, en el 89 se comenzó la construcción y poco a poco fue pasando aquí, no solo la Universidad Don Bosco, sino el Colegio Don Bosco, el Centro de Formación Profesional, se construyó una hermosa y gran iglesia de San Juan Bosco, un gran centro juvenil con canchas deportivas, canchas de básquet, de fútbol, de béisbol, de voleibol, y tantos jóvenes que comenzaron a llenar estos patios y estos ambientes. La Universidad Don Bosco iba creciendo año tras año, de un número pequeño de alumnos, como comenzamos en el Don Rúa, a 250, y llegado finalmente en estos tiempos a
más de 7.000 alumnos. Realmente ha sido una respuesta maravillosa. Creo que es una de las obras más hermosas para todos. La Ciudadela Don Bosco ciertamente es la obra educativa más grande y más completa de todas. Esta es un poco la historia de lo que en mi vida pues, he podido hacer gracias a Dios, gracias a tanta gente que creyendo en los salesianos nos ha apoyado. Estuve también unos pocos años en Costa Rica, con mi paréntesis, y después volví aquí, donde me encuentro desde el año 2002 de nuevo, trabajando en el colegio, luego también en la administración general, en esta obra que realmente me ha cautivado por la diversidad de trabajos y también por la cantidad de gente y por el tipo de gente, porque es la que Don Bosco siempre nos recomendaba atender, la juventud y sobre todo más joven. Agradezco a Dios la oportunidad de haber podido trabajar y crecer espiritualmente en este país pequeño pero grande en cuanto a su gente, a su creación, a sus aspiraciones, y espero que dedicar los años que el Señor me dé a servicio de la persona que Dios pone en mi camino. Ustedes completarán la obra que he comenzado. Yo hago el croquis y ustedes pondrán los colores. Ahora ya tenemos el genio. San Juan Bosco.